Hoy Aysén celebra el Día Nacional del Medio Ambiente con una gran noticia: la inauguración de la primera red de reciclaje de vidrio en la región. Este compromiso público-privado con la economía circular que hoy concretamos articula la gestión de 6 municipios de la región de Aysén en torno al reciclaje del vidrio con un objetivo común: preservar el maravilloso patrimonio ambiental de la Patagonia. Cochran, Coyhaique, Huaytecas, Puerto Aysén, Río Ibáñez, Tortel, Villa O'Higgins serán las comunas que contarán con 36 puntos de reciclaje que se instalarán de forma progresiva en esta zona, donde sus habitantes serán actores fundamentales de esta red que permitirá aumentar las actuales tasas de valorización de residuos y cuidar de mejor el medio ambiente. Felicitamos a todos los actores involucrados en esta iniciativa: la Intendencia de Aysén, los municipios, Cristalerías de Chile, Facunda Patagonia, Transmares y todos quienes hoy hacen posible implementar esta red, que es una respuesta concreta en la lucha contra el uso indiscriminado del plástico y sus consecuencias ambientales en la región. Finalmente, invitamos a todos los aiseninos a sumarse a esta campaña y alcanzar la meta de reciclar 250 toneladas de vidrio el primer año y trabajar juntos hacia un Chile circular, cero basura, que queremos para Chile.